una especie de una idea general de qué es importante en esta vida. ¿Eh? Es decir, ¿para qué estamos acá en el mundo? Y es decir, yo creo que es un problema de dar sentido a la existencia humana y a la existencia de todo lo que convive con nosotros. Por eso no es de extrañar que las dos cosas se den a la vez, ¿eh? Y que la gente que intenta rescatar ciertas formas de producciones, ¿no es cierto?, sanas, también recurran e investiguen sobre otros caminos para lograr la salud y el bienestar. Porque además está la sospecha de que enferma, ¿no? En este mismo congreso se van a dar números del aumento de enfermedades. Sin ninguna duda que enferman. La otra, yo me refiero a que enferman. Todos los médicos piensan lo mismo. Yo me pongo en el lugar y quedamos en una encrucijada. A qué posición seguir, a quién creerle más, sin descalificar a ninguna, sin intentar descalificar a nadie. Son profesionales todos. Sí, yo hablando de creencia. Yo tengo una investigación sobre médicos y curanderos en el noroeste argentino, en una época histórica, que es muy interesante, y yo llegué a una conclusión, que siempre a nuestro curador lo elegimos nosotros, los pacientes. Y le voy a decir, en general yo tengo colegas, he tenido que consultar a ellos por una serie de trastornos y finalmente mis problemas de trastorno no figuraban dentro de los libros de mi formación ni la de mis colegas, y entonces a mí me sacó la medicina ayurveda. Entonces una medicina que tiene 5.000 años de antigüedad. Entonces lo que quiero decirle es que de pronto, si uno no es ignorante, digamos, es abierto, y ve y siente y percibe que hay otras oportunidades que a uno le devuelve el bienestar, yo creo que tiene que probar esos caminos. Yo conozco gente que ha fallecido muy mal porque tuvo que hacer tremendos tratamientos médicos y no pudo salir de esa idea de que posiblemente, si se abría otras posibilidades, hubiera sufrido menos. Y bueno, fueron... O lo peor es no poder hacerlo, eso que te dicen que te salva, por condicionantes económicos. Y eso también, eso es una cuestión realmente dificultosa. Aunque yo siempre digo, como dicen los indios, ¿no es cierto?, que las cosas, si no te matan, lo vuelve uno más fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces uno pasa por situaciones muy dolorosas y sirve para recomponer o rescatar cosas más simples. Por eso, si uno pasó por una situación de este tipo y después uno logra darse cuenta y reflexionar sobre eso, posiblemente uno llegue a la conclusión de que tenía a mano otros recursos y que ahora puede llegar a usarlos. No siempre los más caros, técnicamente avanzados y todo lo demás, son los mejores. Lo que pasa es que la industria del diagnóstico y farmacéutica y la misma formación médica tienden a ver que nosotros somos salvadores, estamos para salvar vidas, y ningún médico que yo sepa salvó a nadie. ¿Por qué? Porque la función del médico, y esto lo decían antes, también en los antiguos médicos, es acompañar a un fenómeno de la naturaleza que la naturaleza tiende a resolver por sí sola. Por eso, la lógica del antiguo médico estaba en contra de intervenciones muy agresivas sobre el paciente, porque sabía que no puede contra la lógica de la naturaleza, que era una cosa, diríamos, casi de pecado mortal, desviar la lógica de la naturaleza. Y de última, bueno, todos morimos. Una de las salidas que tiene el ser humano para las enfermedades es la muerte. Pero es cierto que la naturaleza, y si nosotros los médicos formados la tuviéramos más en cuenta, tiene un montón de recursos para poner en juego antes de que eso suceda. Y entonces, ¿por dónde va el futuro? A ver, estamos avanzando, tenemos que esperar avances de la ciencia ligada a la salud, a la medicina, o retrocesos. La industria farmacéutica es la segunda corporación más importante en cifras, después de la de armas. Es muy poderosa. Por ese lado, creo que se está imponiendo. Pero a su vez, yo creo que no siempre el más poderoso puede llegar a tener salidas
en su favor transitoria, porque la historia siempre dice que todos los imperios murieron, ¿no es cierto? Yo creo que hay que trabajar en la cuestión de conciencia de la gente. La gente está muy dejada de lado y en general toda la cultura que recibieron de sus padres está descalificada porque como si fuera pensamiento mágico. Y no todo es así. Y la otra es enseñar a alimentarse al uso de energías baratas. Imagínese con lo que nos cobran ahora la energía, si nosotros tuviéramos otras opciones de energía. La ignorancia del pueblo es su sufrimiento. Yo creo que el valor del conocimiento en este momento en el nivel de la gente, y mire que estoy hablando de conocimientos probados, tradicionales, no complicados, sin grandes avances tecnológicos y todo eso. Estoy hablando de eso.